buenas noches. Es un placer saludarlos a esta hora del día. Feliz jueves. Yo soy María Camila Orozco, como siempre, un placer. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Vamos a hablar de la rebelión que está anunciada, está cantada la rebelión política en el Congreso alrededor de la reforma a la salud. Finalmente hubo más ruido y en realidad en la Cámara de Representantes terminaron aprobando los centros de atención primaria, los famosos CAPS, que es uno de los bastiones de esta reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta aprobación no solo parece milagrosa, porque por los lados del Partido Verde y el Partido Liberal hubo aires de disidencia, si se puede llamar así, a la rebeldía, al descontento de algunos o a la decisión más bien de no votar, de no adherir al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también milagrosa porque en pleno debate de la reforma a la salud, el ministro de esa cartera, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, le echó más candela a la hoguera en su afán de defender el proyecto, terminó echándole el agua sucia a las vacunas contra el COVID-19, que es una realidad incontrastable. Salvaron millones de vidas. Perdón. Lo siento. Buenas noches, es un gusto como siempre saludarlos a esta hora del día, un placer que nos acompañen en Zona Franca, bienvenidos, yo soy María Camila Orozco. Vamos a hablar esta noche de la reforma a la salud que se debate en medio de una rebelión política en el Congreso de la República, aunque finalmente hubo más ruido que lo que ocurrió en realidad en la Cámara de Representantes. Terminaron aprobando en bloque varios artículos, uno de ellos el que le da vía libre, vida a los centros de atención primaria, que son los famosos CAPS, que es uno de los bastiones de esta reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta aprobación parece milagrosa, no solo por la conducta y la actitud de los partidos como el Verde y el Liberal, que estaban en rebelión, sino milagrosa porque en pleno debate, intentando defender el proyecto, el ministro de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, le echó más candela a este asunto en el afán de defenderlo. Terminó culpando a la pandemia, echándole el agua sucia a las vacunas contra el COVID-19 que salvaron muchas vidas en Colombia y en el mundo, diciendo que habíamos sido un experimento, diciendo que aquí se cogió, como si no fuera poco, indígenas, negros, población vulnerable, para ser uno de los mayores experimentos de la humanidad. Todos los que estamos vacunados, hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo 3 de Sinovac. Toda la nueva tecnología es una tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso. Fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para... Eso no es cierto y genera, por supuesto, un gran aire de desconfianza y muchas preguntas alrededor de dónde estaríamos hoy si el ministro Jaramillo hubiera sido el ministro cuando aquí en Colombia estábamos pidiendo a gritos vacunas y vimos miles, millones de personas salir a otros destinos, a otros países buscando vacunarse. A pesar de este entorno, de este momento de crisis y torbellino, el ministro salió a aclarar sus declaraciones en el Congreso de la República intentando dar luces, despejando un poquito la idea de que no es un ministro negacionista ni de la pandemia ni del efecto de las vacunas del COVID-19, que ya parece apenas una anécdota. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la reforma a la salud que parece ir respirando un poquito en el Congreso de la República. Bienvenidos. Se
primero y van dos, que el ministro actual, ministro de Salud, habla de la pandemia. Hace apenas unos meses dijo que en Colombia se habían hecho casi unidades de cuidados intensivos de garaje y que se había montado un negocio alrededor de ese sistema de atención para pacientes que estuvieron graves con el COVID-19. Ahora la tormenta es por cuenta de su declaración, un ministro negacionista de las vacunas y del efecto de las vacunas, aunque horas más tarde salió a aclarar diciendo que no dijo lo que sí dijo. Esta es la carta que envía el ministro de Salud diciendo: reiteramos a la comunidad la importancia de vacunarse a tiempo y completar sus esquemas de vacunación, así como lo he venido promoviendo personalmente a través de la estrategia de vacunatón, a la cual a la fecha ha adelantado 4 jornadas. Lo que parece increíble es que el daño, a pesar de esta aclaración, de este intento por desmarcarse de lo que ya dijo en el Congreso, está hecho. Esta noche hemos invitado a Nelson Mariño, es gerente de decisiones logísticas, un hombre que está muy vinculado a este sector de la salud y que conoce el tema. Bienvenido, doctor Mariño, un gusto saludarlo. Buenas noches, María Camila, gracias por la invitación y gracias a todos. Gracias por aceptar este diálogo. María Fernanda Gutiérrez es docente universitaria y epidemióloga. La vimos mucho hablando, aconsejándonos, guiándonos desde su casa también confinada durante la pandemia. Doctora María Fernanda, un gusto siempre tenerla aquí en Zona Franca. Bienvenida. María Camila, hola. Epidemióloga no, viróloga. Dedicada a la virología. Sí, señora, yo lo sé. Doctora María Fernanda, quisiera preguntarle, usted muy seguramente vio las declaraciones del ministro Jaramillo. ¿Tiene algún sentido, tiene alguna base científica lo que el ministro dijo, que se ha hecho además viral en redes sociales, muy comentada, porque por supuesto pareciera un poquito contraevidente ese pronunciamiento del ministro? ¿Para ustedes, desde la ciencia, desde la academia, tiene algún sustento? No, no, la verdad no. Yo creo que fue un comportamiento pues de él, una situación muy humana de él, es lo que él siente como persona, pero obviamente no puede expresarlo así como pues una figura pública, y como figura pública pues tiene que medir un poquitico esas emociones. Yo lo sentí muy emotivo, pero obviamente lo siento que no está, no, las cosas que dijo no tienen ningún sentido, y yo creo que vale la pena, y aunque desafortunadamente que él se retracte, ya no tiene el mismo impacto al impacto que tiene lo que dijo y con la pasión que lo dijo. Entonces a mí me parece preocupante, y ojalá que la gente entienda que fue una, es decir, yo lo entiendo como un momento de él, pero no tiene ningún sentido, y es muy importante, pero muy importante tener claro que la vacunación es la estrategia para que nosotros, y fue la estrategia, gracias a la vacunación, muchísimas personas se salvaron. Para usted esto es más un pronunciamiento ideológico, doctora María Fernanda, me da la impresión que esa es su lectura. Sí, yo creo que es antes de ser ministro, seguramente, y durante la pandemia, yo creo que debía tener algún sentimiento de esos, y lo expresó, con claridad y con fuerza. Es decir que no dijo lo que dijo, pues no es cierto. Es claro que lo dijo, es claro que lo siente, pero yo creo que está, es decir, estoy segura que está equivocado, porque tenemos totalmente claro que la prevención de las enfermedades se hace con vacunación, y que la vacunación es la estrategia, la mejor estrategia y la más barata. Parece que la perdí, doctor Mariño. Mientras recupera la doctora María Fernanda su reflexión sobre esta frase, sobre esta conclusión a la que arriba el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Totalmente errónea, desatinada, ligera y fuera de cualquier contexto. Es sorprendente que tengamos un ministro de Salud diciendo lo que dijo. ¿Usted cree, decía la doctora María Fernanda que lo vio muy conmovido, muy emocionado, tal vez hablando desde las pasiones. ¿Usted cree que esto tiene componente ideológico, componente político? Es que no, uno trata de entender, y ahorita en la discusión miramos cómo tratar de extraer algo, y pues sí, o sea, está... O sea, estamos en un mar de improvisaciones, en un concepto ideologizado donde todo lo que no sea lo que yo digo es malo, que nos lleva a una cosa tan desafortunada como las declaraciones del ministro, que hacen tanto daño en todos los contextos.
Si uno quisiera buscarle, doctora María Fernanda, algún sustento científico, entendiendo que el ministro Jaramillo pues es médico, ha trabajado en el sector de la salud, este no es su primer cargo público, ha estado en el sector público al frente de entidades que tienen que ver con el sector de la salud. Si uno quisiera buscarle algún sustento científico, técnico, con datos a lo que él dijo, ¿habría alguno? No, definitivamente no lo hay. Él en un momento dijo que las vacunas habían entrado al país de manera desordenada y sin autorización. Por favor, las vacunas entran no solamente con la autorización mundial, sino con la autorización nacional. En este país una vacuna no entra si el INVIMA no ha hecho todo el estudio y ha hecho todo el análisis. Y además las vacunas no se distribuyen si no están completamente claras que no van a producir ninguna enfermedad, que son seguras. Todas las características que tiene una buena vacuna las cumplían perfectamente. Esa fue una de las grandes imprecisiones de pensar que eso hubiera entrado pues como a la loca. La segunda es que decía que agarraron a todo el mundo y que todos fuimos un experimento. Por Dios, los experimentos, las vacunas para que salgan tienen unas etapas que estas tiras las cumplieron. Él decía que habían entrado muy rápido sin cumplir las etapas. No, estas vacunas cumplieron las etapas que tenían que cumplir. Lo que pasa es que la ciencia ya estaba muy adelantada. Nosotros ya teníamos, ya había varios pasos que ya se habían adelantado y por eso se podía sacar más fácil, llegar más fácil a la población. Pero las vacunas cuando llegaron a Colombia ya eran seguras. Nosotros no fuimos ratoncitos de experimentación, ni mucho menos. Nosotros simplemente fuimos las personas, los individuos que las recibimos para protegernos. Y eso fue lo que logramos. La verdad, ver los resultados, es muy difícil poder decir qué hubiera pasado si no nos vacunamos, pero era de suponer. Bueno, es fácil hacer la alineación después del partido, ¿no? Claro, claro que sí, eso es definitivamente, pero ahorita es evidente que fueron muchas las personas que nos salvamos por cuenta de la vacunación. Doctor Mariño. En aras de un poco entender, porque además no se entiende, pero en aras un poco de entender lo que imaginamos trata de decir el ministro, es que, digamos, estamos, las vacunas, como dice la doctora María Fernanda, tuvieron unas fases, y una fase 3, que es en la que, digamos, nos llegó acá, no había sido tan masiva, pero es que no había sucedido, o sea, no había manera de haberlo probado antes. Entonces, tal vez es un experimento, entre comillas, masivo, pues porque no había otra manera de hacerlo. El ministro dijo que aquí experimentamos o que se experimentó en Colombia con indígenas, con negros, con los más vulnerables, como si hubieran cogido aquí los negros, aquí los indígenas, vamos a vacunarlos, a hacerles un mal, ¿no? Queda tal vez esa sensación. Sí, es que es tan enredado lo que dice y nuevamente dentro de un contexto tan equivocado que sí, pareciera que fue discriminado y no se entiende, pues digo, es que es difícil tratar de entender y tratar de justificar. Inclusive yo traigo a colación ahorita, si algún país experimentó, fue Israel. Israel, antes de que las vacunas salieran, donde se inició la fase 3, particularmente para Pfizer, y yo recuerdo en alguna reunión que tuvimos que nos contaba el agregado, allá en octubre del 2020, cuando todavía no estaban aprobadas, allá se estaba haciendo vacunación. Tal vez podría uno hablar de alguna experimentación en Israel en un diseño controlado, experimentación nuevamente entre comillas, pero aquí no sucedió eso. Y gracias a ese arrojo de Israel, digamos, se aceleró el proceso y claro, uno podría hablar de que los tiempos fueron más cortos de los normales, pues claro, porque estábamos en una situación distinta. Pero digo, es que no hay manera de justificar lo injustificable y tratar de enmendar. Él debería tener algo de gallardía y reconocer el error y que fue en un momento acalorado, pero no, o sea, hablar de experimentos, desatinado en todo, de que fue con algún grupo. ¿Esta aclaración del ministro no lo satisface? Pues, hombre, es que es tan, tan ligera la misma aclaración, que es que yo no soy antivacunas, pero no ha corregido lo que él dijo equivocadamente, que es que se experimentó. En ninguna parte de la declaración dice eso. Doctora María Fernanda, para usted me decía que el daño ya está hecho, yo coincido con usted, pero quiero preguntarle si con esta aclaración del ministro se despeja la duda de si es o no un ministro negacionista del efecto de las vacunas. Yo creo que yo insisto en pensar que fue un momento equivocado con mucha pasión.
A uno cuando lo ponen a rectificar, generalmente lo ponen a rectificar en las mismas condiciones en las que cometió el error. Y para él es muy difícil hacer eso porque él no le va a poder poner la pasión con la que habló al retractarse. ¿Usted cree entonces, genuinamente pues, que el ministro es negacionista? Yo creo genuinamente lo que él dice, es decir, yo creo lo que él está convencido de lo que dijo. Eso él no puede venir a decir que no, que es que él sí es en pro. No, él cree lo que él dijo, que en la posición de ministro no lo debió haber dicho, es un hecho pues súper claro. Y que mucho menos con esa pasión, porque con esa pasión es muy convincente. Entonces el problema que nosotros tenemos pues es un problema de impacto visual que él no nos va a poder arreglar. Y mucho claro. menos, y mucho menos si nos manda un mensaje hasta con un error, ¿cómo le va a poner a una carta la vacunatón? Es decir, ¿de qué está hablando? No, ni siquiera leyó lo que estaba escribiendo. Entonces sí. Uno queda como doblemente aburrido, le digo, porque las vacunas de verdad que han sido y van a ser y van a seguir siendo nuestra mejor estrategia de prevención ante las infecciones. No aquí hay un tema, si usted da en el punto, doctora María Fernanda, tal vez si es el tema de la confianza o la desconfianza que puede tener quien va a someterse, quien va a ponerse a aplicarse cualquier vacuna, doctor Mariño. Y quiero preguntarle por ese efecto, el efecto que genera, a pesar de la corrección, que un ministro de Estado, que un ministro de Salud salga y haga este tipo de declaraciones sobre las vacunas. Quisiera su reflexión sobre quienes nos hemos vacunado. ¿Qué puede estar pensando una persona que recibe este mensaje? Claro, es nuevamente desatinado, pero además le coloca un contexto político a algo técnico. Por ejemplo, él habla de que yo sí estoy vacunado con Sinovac. ¿Qué es el mensaje que hay ahí detrás? ¿Es que estas sí son buenas y las otras son malas? Es decir, cuando él menciona eso, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay detrás? Y es lo que debería aclarar el ministro. Él dice Pfizer y Moderna no, pero Sinovac, la de Sinovac, que es la China, sí. Pues no dice expresamente eso, pero da a entender eso. Entonces, ¿por qué la China sí? De hecho, si algo de opacidad hubo en la pandemia fue en China, justamente. En todo el manejo de la pandemia, e inclusive, digamos, no están claras, digamos, todos los desarrollos que hubo detrás. Pero por eso digo, es tan confuso sus declaraciones. ¿Será que es que las chinas sí son buenas y no? ¿Es un contexto político? ¿Qué es lo que hay detrás? Por eso es lamentable las declaraciones completamente desafortunadas. De hecho, las vacunas, como decía la doctora María Fernanda, es uno de los avances preventivos más importantes en la historia de la humanidad. Le dieron un Nobel por el desarrollo de las vacunas. En general las vacunas. Y estas vacunas de RNA, que no es que se desarrollaron en un año, sino que tenían más de 10 años de estudio, lo que se hizo en tiempo récord fue el de la vacuna contra el COVID, porque antes no existía. Entonces, hay un desarrollo en tiempo récord, claro, y eso es un gran avance. Y por eso digo, ahí lo que hay es que mirar, que reconocer, porque esta puede ser una plataforma para desarrollo de muchas otras vacunas y por eso es un hito y por eso digo, además reconocieron un premio Nobel. La OMS, todos los organismos lo aprobaron para que ahora tengamos un ministro diciendo que esto es un experimento y un presidente respaldando lo que es bueno, lo peor. Ese es el otro punto. El presidente Petro lo respalda, lo arropa antes de su viaje a la COP28 diciendo que el ministro, que sí, que tiene su beneplácito, que tiene su chulito verde. Se une a esta hora de la noche a la conversación el doctor Jorge Luis Hernández, es médico, epidemiólogo y docente universitario. Doctor Hernández, un gusto saludarlo a esta hora de la noche. Bienvenido. Gracias, Camila. Buenas noches acá a Zona Franca. Gracias, doctor Hernández. Quisiera, en su ausencia estábamos discutiendo sobre la pertinencia, si tiene algún sentido, algún fundamento técnico, científico, la declaración del ministro y sobre la desconfianza que generan este tipo de declaraciones. Sí, coincido con el ingeniero Nelson y con la doctora María Fernanda Gutiérrez. Quedamos sorprendidos con las declaraciones del ministro, de todo el ministro de Estado de Salud, diciendo esto que no tiene sentido. Las vacunas no fueron un experimento, las vacunas tienen fase de desarrollo, todas se colocaron en fase 3 y esa fase significa que son eficaces, son seguras. No estuvimos de conejillo de indias, las vacunas son seguras también, todas las vacunas. Lo que pasa es que se generaron muchos mitos con las vacunas RNA, pero tanto la Sinovac, la AstraZeneca, la Pfizer, la Moderna, son totalmente
eficientes y seguras. Inclusive la Sinovac es la menos eficiente de todas. Claro. Por eso la China siguió pandemia. Pero todas estas vacunas, nos da temor es que esto genera desconfianza en la población, se ha dicho, y va a generar que el ministerio no traiga las vacunas mono y bivalentes de las otras variantes de COVID, porque la pandemia no ha terminado, y por ese temor, que es algo ideológico, pero no científico, se prive a la población y se afecte a la salud pública. ¿Usted cree que esta es una discusión que admita algún grado de ideología, algún grado de política? Sí, el ministro la está orientando más ideológico, una prevención hacia la empresa privada, hacia la empresa farmacéutica, hacia el anterior gobierno también, a todo lo que hizo el anterior gobierno, pero el manejo de la pandemia fue eficiente. Si no fuera, Camila, por la vacuna, hubiéramos tenido casi el doble de mortalidad. La vacuna evitó que mucha gente fuera a cuidado intensivo y que se muriera. Se priorizaban adultos mayores, personas con enfermedades de base, trabajadores de la salud. El desastre hubiera sido peor si no comenzamos a vacunar en febrero de 2021. Debemos seguir vacunando, pero en este momento no hay vacunas por una agenda ideológica del ministerio y no hay razones científicas que justifiquen no vacunar. Sí, de eso quisiera preguntarle, doctora María Fernanda, porque a raíz de estas declaraciones desconcertantes para muchos en el mundo de la ciencia, en el mundo, en el sector médico, ¿dónde estaríamos, doctora María Fernanda? Yo recuerdo haberla consultado a usted infinidad de veces para preguntarle si íbamos a salir en algún momento de esto, cómo tratar el COVID, cómo debíamos comportarnos frente al COVID. ¿Dónde estaríamos, doctora María Fernanda, si hoy estuviéramos con un ministro que para muchos con esta declaración es un ministro negacionista? Bueno, suponer, a mí me cuesta mucho trabajo y sobre todo para la ciencia ya hemos visto que las suposiciones no necesariamente son lo que debe pasar. Pero podemos generalizar un poquito basados en el principio de que la vacunación es definitivamente la estrategia de prevención de enfermedades. ¿Cuántas personas se hubieran muerto más? El doctor acaba de decir por lo menos el doble. Seguramente que sí. Obviamente no nos hubiéramos muerto todos porque tenemos unos mecanismos de mantener la especie humana y unas alternativas, pues que no íbamos a morirnos todos, como alguien preguntó alguna vez, pero la cosa hubiera sido mucho más dramática, sin duda alguna. Y es muy importante, yo creo, en este momento pensar hacia el futuro. En este momento no tenemos vacunas. Yo me encuentro actualmente en el 10º Simposio Nacional de Virología. Están reunidos todos los virólogos muchos de los virólogos del país. Y estamos hablando mucho de esto, para dónde va la vacuna, para dónde va el virus. Y es un hecho que tenemos que seguir pendientes. El virus sigue por aquí, la pandemia no se ha acabado, estamos en un estadio adelantado. Y muy probablemente van a llegar de nuevo vacunas y tenemos que poder y tenemos que entrar otra vez en nuestra fase de vacunación, prevención, sobre todo prevención para evitar dolor, mayor dolor. Entonces, la cosa por donde vamos, si quitamos al comentario del ministro, vamos bien. Bueno, yo no sé si se pueda quitar, yo no sé, ya hemos dicho aquí el daño está hecho, no sé cuántas personas quieran ponerse una vacuna después de este grado de desconfianza que por supuesto genera una declaración como esta, doctor Maniño. Sí, nuevamente, volvemos a un tema ideologizado en algo que debería ser eminentemente técnico. Y entonces, yo trato de justificar qué fue lo que quiso decir y sí, la única explicación para mí es que sí, la fase 3 se hizo masiva y rápidamente, es la campaña más grande de vacunación que se ha hecho en la historia de la humanidad, sí, porque antes no existía. Entonces, pero es que tratar de justificar y defender es realmente difícil, independientemente de si uno, de la orilla política en la que usted quisiera estar. Y nuevamente, la rectificación me parece realmente pobre. Aquí se ha dicho, doctor Hernández, quisiera detenerme en una frase del ministro Jaramillo sobre la población que, dice él, sirvió como experimento, como una especie de conejillo de indias, dice él, como un experimento de los más grandes que se ha hecho en la humanidad, tal vez es la frase del ministro, sobre los indígenas, sobre los negros y otras poblaciones vulnerables que el ministro dice fueron los principales usados para este experimento. Quisiera recordarnos usted, ¿qué pasaba en ese momento en la pandemia y cómo se hizo la priorización para las vacunas? Sí, hay que decir que toda vacuna tiene cuatro fases de desarrollo.
una en experimentación animal, otro en grupos humanos pequeños, otro grupo de humanos medianos, otro tres grupos humanos más grandes y cuatro cuando ya está plenamente establecida con todas sus licencias. Todas las vacunas que se colocaron estaban en fase 3 de la vacunación. Entonces, no tuvimos de conejillo de indias. Tampoco la vacuna se experimentó en población afro, ni indígena, ni campesina, toda la población. ¿Cómo se priorizó? ¿Cómo lo priorizó el Ministerio de Salud? Recordemos que se colocaron casi 45 millones de dosis acá en Colombia y se priorizó por población según vulnerabilidad, los adultos mayores de 60 años, las personas con enfermedades de base y trabajadores de la salud. Luego vinieron los otros grupos. Esa priorización que comenzó en febrero de 2021 permitió que no hubiera una morbilidad y una mortalidad más grande. Entonces, el ministro tiene unas imprecisiones graves y asusta a la población e impide que lleguen nuevas vacunas. Pierde la confianza a la población de la gravedad. Nunca hubo eso de los conejillos de India. Eso son ni el virus de Bill Gates, ni el chip, ni nada. Eso son creencias que no tienen ningún fundamento. Las vacunas son seguras y son eficientes. Esto usted me recuerda, me hizo regresar a esas épocas de pandemia. Esto se parece un poquito, doctor Hernández, a ese cuento de que nos iban a poner un chip, a implantar un chip, ¿no? Con las vacunas del COVID-19, parece un poquito de ciencia ficción. Sí, totalmente. Surgieron muchos cuentos y la gente hizo cosas fruto del miedo también, del susto. Empezaron a tomar cloroquina, ivermectina, antiparasitarios, cosas que afectaban su salud, que no tenían ningún fundamento científico. Entonces, estamos retrocediendo otra vez 3 años atrás. Es lo sorprendente, esa discusión ya se dio. Las vacunas se pueden aplicar sin temor. Y estamos vacunando acá con la vacuna ancestral, pero no hay vacunas, o sea, la variante vieja. Hay que empezar a vacunar con las variantes nuevas. Todos debemos vacunarnos una vez al año o cada 2 años. Pero estas declaraciones hacen que la gente se asuste. Coberturas de vacunación de influenza, le digo, 20%, neumococo, 5%. Hemos bajado y esto afecta a los demás biológicos, BPH también. Entonces, es grave para salud pública, ojalá el Ministerio de Salud corrija. Estaba viendo, doctora María Fernanda, un artículo muy interesante del diario El Colombiano, que dice que en un año y medio se han dejado perder 7.8 millones de vacunas contra el COVID-19 y que en noviembre, es decir, ya se vencieron, porque hoy es el último día de noviembre, se iban a vencer otras 1.200.000 vacunas de COVID-19. Si yo junto estas cifras con la declaración del ministro, ¿cuál es su interpretación, doctora María Fernanda? Es que, ¿sabe qué? Yo quiero pensar que la gente entienda que el ministro cometió un error. Eso es lo que yo quiero pensar. Yo no quiero seguir. Es decir, yo espero que la gente no vaya a apoyarse en eso para no vacunarse. Es una esperanza que sé que es difícil porque la gente se apoya en estas cosas, pero ojalá que la gente se dé cuenta que el ministro cometió un error, que es una persona que comete un error y que la embarró, pero que no está en lo correcto. Es lo que yo espero. Por eso espero que la gente se olvide de este momento. Ojalá que lo pudiéramos coger y sacar para de verdad no tener un impacto, porque podríamos tener un impacto en salud pública terrible. Es decir, si la gente no se vacuna, podemos volver a tener una crisis difícil. Y lo que dice el doctor Hernández es muy serio. Si esto además impacta a las otras vacunas, sería gravísimo. Es decir, ahí sí, apague y vámonos, porque nuestros sistemas de vacunación son buenos. Los gobiernos anteriores han hecho realmente esfuerzos por generar unas estrategias de vacunación, unos planes ampliados de inmunización con unas vacunas súper interesantes, súper buenas, y hemos funcionado muy bien, pues más o menos bien gracias a eso. En este momento yo espero que este episodio del ministro desaparezca. Queda la sensación, usted que conoce el tema, de que aquí hubo un ministro o que hubo un gobierno que jugó con la salud de los colombianos, ¿no es así? Pues yo pienso que queda un ministro que la embarró realmente profundamente y que no puede pasarnos otra vez y que ojalá tuviera la, como decía el nuestro otro compañero, la gallardía de salir, pero tiene que hacerlo con la misma o más pasión. Decir, perdónenme, la verdad la embarré, perdón, es un error mío, no es cierto. Algo así bueno, tiene que ser. Yo creo que estamos lejos de esa aparición del ministro, doctor Marín. Sí, y nuevamente ese es el problema de tener
una ideología en contra de que... Entonces, yo me imagino que el argumento es que se enriquecieron algunos, pero nuevamente, es que es difícil tratar de encontrar algo para respaldarlo. Tal vez ese ideologizar que es que se enriquecieron los laboratorios, sí, eso es verdad, eso no hay, pero ese no fue el driver de la decisión en ningún momento. O sea, no creo que haya sido, vamos a enriquecer a este laboratorio para vacunar gente. O sea, por eso digo, es difícil realmente encontrar un apoyo y ese nuevamente, ese concepto ideologizado está haciendo mucho daño a la salud en general en Colombia. Estamos en Zona Franca. Bueno, parece mentira que estemos dando después de casi tres años esta discusión con las evidencias que hay. A propósito de eso, doctor Mariño, ¿hay alguna evidencia de un efecto secundario o contraproducente para alguien que se haya puesto esas vacunas? Ese es otro tema muy importante de recalcar. Todas las vacunas pueden tener efectos secundarios y estas no son la excepción. Ahora, lo que uno esperaría del cargo de alguien como ministro es que entienda que el riesgo-beneficio era muy grande, o sea, que era un riesgo que suponiendo, porque nuevamente todas las vacunas tienen un riesgo y hay algunos efectos que se han reportado porque así es la naturaleza, pero el riesgo-beneficio era tan grande que no había que ponerlo claro, había que tomar un riesgo. Entonces, por eso digo, es que es desafortunado en todo, en el riesgo-beneficio, en meter el tema de que Sinovac, en el meter el tema de que fue con una población, que es un experimento. No hay tratar de encontrar algo que uno dijera, bueno, sí, es difícil. O sea, sí, es un experimento desarrollado. Por eso reitero, si alguien en algún país hizo un experimento, vayan y miren Israel. Bueno, yo recuerdo que aquí estábamos pidiendo vacunas, como lo decía, muchos incluso en la izquierda quejándose, pidiéndose que entraran aquí la vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna de Cuba, que no permitió en ese momento el INVIMA porque no tenía el permiso de la Organización Mundial de la Salud. Doctora María Fernanda, un gusto tenerla esta noche aquí. La dejo en su congreso, la dejo trabajar. Muchas gracias, muchas gracias. Y la verdad, ojalá que la cosa mejore. Es decir, ojalá que sigamos como veníamos antes de toda esta etapa. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a usted, ojalá mejore. María Fernanda Gutiérrez, docente universitaria, viróloga, esta noche dando sus explicaciones, sus reflexiones sobre esta muy polémica frase del ministro Jaramillo. Él solito se metió en la tormenta, en el ojo del huracán, hablando, intentando culpar a las vacunas del COVID-19 que parecen un dardo al exministro Fernando Ruiz, que era el entonces ministro, el ministro de Salud de la época, que le salió el paso a las críticas contra el sistema de vacunación colombiano, que dicho sea de paso, fue elogiado por Bloomberg, que nos ubicó en el puesto número 2 en todo el mundo en mejor manejo de la pandemia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Todas las vacunas que entraron a Colombia fueron incluidas por la Organización Mundial de la Salud en un listado de uso de emergencia y ninguna vacuna entró a Colombia sin esa aprobación. Segundo lugar, todas las vacunas fueron aprobadas por el INVIMA, entidad que hoy regenta el Ministerio de Salud. Estamos de regreso esta noche de jueves, es un gusto seguir teniendo su presencia aquí en la pantalla. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la reforma a la salud, estamos hablando de las polémicas del ministro Jaramillo. Otro tema de conversación del día fue la aprobación de los CAPS, los famosos CAPS en la Cámara de Representantes. Esto es lo que le preocupa a la representante Jennifer Pedraza, que ha sido muy activa en la oposición a la reforma como está planteada por el gobierno nacional. Es que el ministerio dice, no se puede implementar esta reforma a la salud sin que exista el sistema de información único que en el mismo concepto se estima por lo menos en 5 años y sin que exista un régimen tarifario único. Es decir, su gobierno, el Ministerio de Hacienda está diciendo que el tiempo de transición de la reforma de la salud es insuficiente, que 2 años no bastan y el plazo para construir los CAPS, que antes era de 4 años, ahora van a ser de 10 y los CAPS son la puerta de entrada al sistema de salud. Doctor Hernández, que surjan o que nazcan finalmente los CAPS es la eliminación de la CPS, que es el pulso que termina ganando el gobierno en la Cámara de Representantes. ¿A usted le gusta la existencia de los CAPS, ese modelo para el sistema de salud? Bueno, debe haber centros de atención ambulatoria, eso sí, y los hay ya. ¿Qué no me gusta y qué riesgoso? Y lo decía la representante Jennifer Pedraza. El aval del Ministerio de Hacienda deja más dudas que certezas. ¿Cómo se va a hacer la gestión de riesgo financiero
y operativo. Una persona hoy en día está afiliada a Compensar, a Sanitas, a Nueva EPS. Ya no va a pagar la cotización allá, sino al ADRIS, a un fondo que va a estar allá. Y la persona debe inscribirse a un CA. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a inscribir? ¿El CA cómo va a garantizar su atención? ¿Cómo va a garantizar las remisiones? ¿Cómo va a garantizar que la persona esté en una ruta de atención? Eso no es claro. Estamos rompiendo con un sistema que sabe cómo funciona para caer en un vacío que no hay referencia, contrarreferencia, la atención de los pacientes, cómo hacer la contención de costos. Es muy grave lo que está pasando porque estamos llegando a una estatización del sistema de salud que hace que todos tengamos un seguro público medio malo, tipo seguro social, y que los que puedan compren una medicina prepaga. Antes estábamos en mejor situación, vamos a pasar a una peor situación. ¿Usted cree que esto es el regreso del viejo seguro social? Al que no, bueno, yo no lo alcancé a padecer, pero quienes sí lo padecieron hablan de largas filas, de fichos incluso. ¿Este es el regreso del sistema del seguro social? Totalmente. El nuevo seguro social que va a ser entre el ADRIS, que va a ser de pagador, va a ser de asegurador social, y entre lo que quieren convertir a la nueva EPS, ese nuevo seguro social público. En el fondo es una agenda política también que tienen el gobierno nacional, ¿no? Entonces vamos a tener que tener un seguro público privado, los que puedan, pero el seguro público no va a ser eficiente y se va a quebrar, Camila, porque van a pagar el 85% de la factura. El 15% de auditoría. De ese 85%, si va mal, ¿quién va a devolver eso? Eso se va a prestar a corrupción en los ADRES regionales. Son 80 billones de pesos que es cotización de los colombianos, que se pueden perder fácilmente y el sistema se puede quebrar. Doctor Mariño. Mire, yo no sé si vamos a regresar al sistema de seguridad social. ¿A usted le gusta el modelo de los CAPS? Te respondo en dos partes, digamos. No lo sé porque es tanto el sancocho y la improvisación que están haciendo que no se sabe bien qué es lo que va a quedar. En los CAPS específicamente, ahora mencionándolo, han habido diferentes cifras. En un momento se habló de 3.000 CAPS, hace menos de 2 semanas el viceministro hablaba de 2.000 CAPS y que iban a costar 10 billones que no están anunciados. Pero yo le pregunto una cosa. ¿Será que este gobierno, que hace un mes el presidente estaba llamando la atención sobre que los ministros no ejecutaban lo que ya estaba planeado y presupuestado, será que este gobierno va a lograr hacer alrededor de 15 CAPS por semana? La respuesta es clara. Ahora, suponiendo que lo lograra hacer, cosa que no va a suceder, ¿qué personal de atención va a estar ahí? Es decir, es que en esta reforma hay completamente subdimensionados los recursos. Y no estoy hablando solo de los recursos económicos que no se ven claramente, que ni siquiera el propio ministerio le dio aval. Estamos hablando de los recursos físicos, de los recursos tecnológicos y de los recursos humanos. Tenemos déficit y de la nada sugieren que sí, que es que se va a encontrar todo mágicamente con promesas nuevamente ideologizadas que le hacen mucho daño, porque hacen creer que es posible lo que realmente no está sustentado de ninguna manera. La cifra lo deja tranquilo, doctor Hernández, 929 mil millones de pesos a 2024, que es el costo de la reforma a la salud. Sí, el sistema de salud global va a manejar más de 80 billones de pesos. El concepto del Ministerio de Hacienda deja muchas incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema, cómo va a funcionar. Y sobre todo, Camila, porque no se está actualizando la UPC. Recordemos que la población colombiana se viene envejeciendo, aparecen nuevas enfermedades, tendremos muchos síndromes post-pandemia también, ¿sí? Entonces, la población, han aparecido otro tipo de enfermedades, las enfermedades desatendidas, que es necesario también brindar una atención integral. Pero la UPC sigue siendo la igual, sigue siendo deficitaria. Y es un sistema garantista, no hay contención de costos. Le pongo un ejemplo, una persona requiere ese perfil lipídico una vez al año, pero la persona se lo puede hacer cada 6 meses. Si no hay contención de costos, eso quiebra el sistema. Y cuando un usuario requiera
un examen. Y si lo empiezan a negar porque no hay contrato, la salud es costosa, pagar los médicos, la enfermera, los equipos. Si el sistema se quiebra, va a ser muy grave. Aquí no tuvimos, hablando con de la pandemia, gente botada en la calle, como pasó en Ecuador, como pasó en Perú, sin atención. El sistema respondió a la pandemia. Entonces, ¿por qué vamos a destruir un sistema que hay que hacer mejor así, que hay que hacer ajustes? Sí. Pero hacer borrón y cuenta nueva y volver el sistema solo estatal es un gran riesgo. Hay una carta, doctor Mariño, de varios exministros de salud. Allí está Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Beatriz Londoño, diciendo, entre otras cosas, que este sistema dificulta el acceso, que no resuelve los problemas y que no atiende la calidad y que elimina la libre elección. Y mandan una carta en el torno, en el círculo de esta discusión, que pareciera no dar más tranquilidad. ¿Usted cree que esto limita el acceso a la salud? Por supuesto. Es decir, el problema que tenemos es que aquí hay oídos sordos, ¿ya? Hay una mano de diferentes personas con diferentes corrientes, técnicos, etcétera, etcétera, que han dado las alertas. Y el gobierno solo responde que es que las EPS son corruptas, que es que facturan y no curan. Toda una serie de temas politizados e ideologizados que realmente no responden a la necesidad. Quiero volver, por ejemplo, a lo que mencionaba el doctor Luis Jorge, de miren cómo se hace, se genera una falsa promesa, y es, no, tranquilo, usted va al consultorio, como lo dijo el mismo presidente, usted va al consultorio, va a la EPS, y lo deben atender y le facturamos el 85%. Mire que hay ahí algo que no hay que ser experto para darse cuenta, que es que, vea, no hay ningún tipo de control. Simplemente yo debo ir, me atendieron necesaria o no necesariamente, pues deben pagar el 85%. Eso claramente no solo es un espacio a corrupción, sino que va a desbordar el gasto de manera desproporcionada que no se está dando. Entonces se acusa que es que las EPS, digámoslo así, no facilitan. Pues claro que es que hay que tener controles. Lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Y cuando se genere un sistema de esta manera, los problemas ni siquiera los estamos dimensionando. Estamos en Zona Franca hablando de la reforma a la salud, no solo los exministros de salud. Bueno, ahí está Alejandro Gaviria, también junto a la exministra Cecilia López, los dos que fueron ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, mandando una alerta sobre los riesgos que tiene esta reforma que está celebrando la exministra de Salud Carolina Corcho, celebrando la aprobación de los CAPS, explicando por qué, según ella, es importante una reforma al sistema de salud. Ella, que se declaró enemiga de las EPS con esa vieja frase de las EPS no curan, sino que facturan. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Porque en el actual sistema, la EPS es un vehículo de captura de recursos públicos, es la misma pagadora, es la misma auditora. Yo hago todo, me audito a mí mismo, me pago a mí mismo. Entonces eso genera evidentemente un peso muy fuerte, muy opaco, muy turbio. Aquí vamos a tener esa auditoría permanente, el que audita distinto al que paga. El ADRES paga, el otro audita y el que presta es distinto al que audita porque no hay integración vertical. Es que lo que pasa en Colombia actualmente es muy perverso. Estamos en Zona Franca el jueves, ya terminando este espacio, hablando de la reforma a la salud que está pasando con mucha dificultad, casi raspado el examen en la Cámara de Representantes, aunque le queda la prueba más difícil, que es en el Senado de la República, donde parece ser a otro precio la discusión. Doctor Hernández, su conclusión sobre la discusión en general del sistema de salud, del ministro Jaramillo, que es el gerente, el gran timonel, la gran brújula de este proyecto de ley. Bueno, pienso que los ajustes, el modelo de atención primaria se podría haber implementado sin este desgaste de una reforma mal hecha. La ley estatutaria se podría haber desarrollado. Pero ¿qué pasó con esta reforma a los trancazos que hemos tenido? Generó desconfianza en el sistema, desarticuló, las aseguradoras también entraron en barrena, entraron en crisis, se están dejando atender pacientes, hay represamiento, hay temor en la población, en los pacientes que estaban en tratamiento en crónicos, también no sabe qué va a pasar con ellos. Miren lo que pasó con los medicamentos de Sanitas también, es un síntoma que se nos avecina un gran riesgo. Bogotá, 77% es contributivo,
¿qué va a pasar con esas pacientes? ¿Dónde van a ir? ¿Cómo van a funcionar los CAD? A las aseguradoras les van a convertir en gestoras, auditoras, pero no son eso. El fin del aseguramiento es la gestión del riesgo, es decir, mantener a la persona sana y canalizar una ruta de atención. Claro. Entonces, hay gran incertidumbre y una reforma que tiene fondo político, pero no tiene fondo tecnocientífico ni de acceso a los derechos de la salud. Nos podemos avecinar a una grave crisis de salud si el Congreso no lo corrige. Doctor Mariño. Bien, yo tengo que mencionar aquí un conflicto de intereses, y es que yo estoy interesado en la salud de mis hijos, la salud de mi familia. Entonces, yo estaba hoy en un foro en la NIF, venga, tenemos que proteger lo que hay. ¿Sí? Yo no tengo ningún vínculo con EPS ni nada, tenemos que proteger lo que hay. Claro que hay por hacer mejoras, pero aquí se está haciendo un ataque sistemático al sistema de salud, basado en una ideología errónea, con unos principios que no son sostenibles, y de una manera muy ligera se está acabando con un sistema que tiene unos beneficios y que tiene otras oportunidades de mejora. Pero esto de construir sobre lo construido, que era una frase, no ha sucedido. Y lo único que se quiere hacer es destruir sobre lo construido basado en unos principios erróneos. Entonces yo sí quiero que invito a los congresistas y a los diferentes representantes a que realmente se quiten esa ideología equivocada y realmente pensemos en lo que hay y cómo construir sobre lo que ese existe. Ese sería el mundo ideal, construir sobre lo construido. Doctor Mariño, gracias por acompañarnos esta gracias noche. A usted, María Camila. Doctor Hernández, un gusto. Gracias por estar esta noche en Zona Franca. Llegamos al final esta noche. Gracias por acompañarnos. Queden con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia hoy, para que no se nos escape, para que no se pierda la oportunidad. Felices 10 años a Red Más Noticias. Es siempre un gusto acompañarlos, informarlos con objetividad, con toda la rigurosidad de los periodistas que hacen periodismo, que hacen reportería en esta casa que es maravillosa. Que tengan una feliz noche, que descansen.